Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda su amigo Rolotec. Siguiendo con la prueba de rendimiento de la RTX 3050, ahora le toca uno de los juegos más populares actualmente. Hablamos de Warzone. Es un juego que a muchos de ustedes le da la curiosidad de ver si que realmente se desempeña muy bien esta gráfica, ya que este juego es muy exigente y a veces muy mal optimizado y siempre hace sudar a todas las gráficas que pasan por él. En este caso vamos a probar su rendimiento para ver qué tal nos va y jugando en 1080p, 1440p, hasta incluso 4K chicos, 4K. Vamos a hacer sudar a la gráfica para ver qué tal se desempeña. Pero vamos a utilizar también, no solamente en gráficos bajos, sino todo en ultra, con ray tracing y obviamente activando el DLSS para poder ganar mayor cantidad de FPS. Usted ya sabe, si la tecnología está, hay que utilizarla, ¿no? Bueno chicos, se viene un video interesante, vamos a reventar la RTX 3050. Sin más, viene el logo y comenzamos. Quedan 60 segundos. El canal va a que llegue al segundo punto de control. Quedan 45 segundos. ¡Lleven las balas! ¡Al suelo! Alfa, avanza. Detenganla. ¡Lleven las balas! Alfa, avanza. Detenganla. Quedan 60 segundos. Alfa va en sentido incorrecto. Quedan 60 segundos. Alfa necesita ayuda, está retrocediendo. Alfa en disputa.
otro obstáculo. Alfa ya puede avanzar. Alfa está retrocediendo. Alfa está retrocediendo. Quedan 60 segundos. Alfa casi llega a la zona. Detengan andar. Quedan 40 segundos de muerte. ¡No, no, no, déjate disparar! ¡Están disparando! Alfa retrocede. ¡Lanzando una de fragmentación! ¡Disparada que nunca! Alfa retrocede, hay que escoltarla. Quedan 60 segundos. Alfa moviéndose. Quedan 45 segundos. Alfa avanzando. Alfa avanzando. Detengan a Alfa antes de que llegue al segundo punto de control. ¡Alfa está retrocediendo! Alfa moviéndose.
¡Protégela! Muy bien, chicos, como pudieron ver la masacre... La mierda, nunca me han matado tantas veces, carajo. Ha sido muy, muy difícil grabar. O mejor dicho, durar más de un minuto jugando. En este modo de juego que me ha matado de risa, en serio. Yo me divierto muriendo, pero épicamente. O sea. No me amargo. Me río nada más que no me matan así tan estúpidamente. Si vieron que me ha matado así estúpidamente es porque a veces juego sin audio. Ya estoy grabando y estoy haciendo otras cosas, pero sin audio. Entonces... No escucho ni veo a mi enemigo que pasa por mi costado y nada por el estilo. Así que no piensen porque soy malo. No me doy cuenta de qué cosa está pasando, sino que no escucho. O sea, es porque así a veces grabo, ¿no? Pero me he matado de risa, en serio, me he matado de risa. Bueno, chicos, como pudieron ver, la RTX se ha desempeñado muy bien para lo que da. O sea, es una gráfica de la familia RTX que es de entrada con sus poderosos 8 GB de birra. Puede soportar incluso jugar en 4K con Ray Tracing, todo en Ultra y con el DLSS activado en modo rendimiento, podemos llegar a 60 FPS casi estables. Ya, que es un gran logro para una gráfica como esta. Así que para aquellos que les quedaba la duda si podía jugar este Warzone con esta tarjetita, sí, sí es posible. Ojo, es muy importante tener los gráficos, mejor dicho, los gráficos de los drivers actualizados, chicos. Eso es muy importante, por favor. Tener también 16 GB de memoria RAM, 2 módulos de 8 GB como mínimo. Recordemos que Warzone consume mucha memoria RAM, muy tragón. De preferencia tener el juego instalado de un SSD o un M2. Ya, no lo tengan instalado de un disco duro porque a veces también hay especial disco duro y nos crea unos tirones terribles. Otra recomendación que lo puedo hacer es que vigilen su conexión a internet. Muchas veces me ha pasado a mí, incluso a mí, que cuando estoy jugando, el juego se queda medio bugueado y los FPS se van al piso. Ya es por mi conexión a internet, ¿no? Porque estoy usando Wi-Fi. Así que traten de estar más cerca al router, ¿ya? Es un consejito. Bueno, chicos, si el video se les ha gustado, por favor, reviten ese botón de me gusta para sacar más contenido como este. Sin más, se despide su gran amigo Rolotech y nos vemos en un próximo video. Bye.